Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Paralelo Cero, el clásico de la náutica argentina. Acuérdense que también nos pueden ver a través de DirecTV HD en el canal 1644. Ahora nuestro programa, Los Adelantos. Mirá. Hoy vamos a conocer el top 5 de los veleros más grandes del mundo. Navegamos en el Delta en la lancha clásica Ana de 1945. Y te presentamos el nuevo Trento 275 Success versión 2019. Hoy en Paralelo Cero te vamos a mostrar el top 5 de los veleros más grandes y exclusivos del mundo. Imponentes, tecnológicos, de 2 y 3 palos. Aquí están los veleros de mayor eslora del mundo. Mira. Los grandes veleros deportivos tienen un atractivo por sí mismos, pero si son muy grandes, más aún. Por eso hoy les vamos a presentar el top 5 de los veleros de placer más grandes del mundo. Puesto número 5. En el puesto número 5 encontramos a la goleta de 4 palos Focía, que fue construida en el astillero naval de Toulon en 1976 para el famoso regatista Alain Colas. Tras competir en regatas, pasó a formar parte del Club Mediterráneo de Alquiler de Barcos. En julio de 1997, el Focía fue comprado por una sociedad empresaria francesa por 5,56 millones de euros y comenzó su transformación en los astilleros Lürssen de Alemania. La empresa gastó más de 18 millones de euros para la remodelación exterior e interior del barco. El Focía tiene capacidad para 12 invitados, una suite para el armador, otra VIP, dos camarotes dobles, dos individuales y en el barco duermen los 23 miembros de la tripulación. La eslora total del barco es de 75,1 metros. Puesto número 4. Cuarto lugar para el yate M5, diseñado por Ron Howland y construido en el Reino Unido entre 2003 y 2004 por la división británica del VT Group. El Mirabella V fue construido para formar parte de una flota de superyates inicialmente propiedad del expresidente y director ejecutivo de Avis, Joseph Victoria, para utilizarlos como charters privados. En la actualidad, el barco está siendo restaurado para un nuevo propietario. Puesto número 3. En el tercer puesto está el Halcón Maltés. Con sus 88 metros de eslora es famoso por su sofisticado aparejo automatizado que costó 80 millones de dólares. El Dyna Rig es un aparejo cuadrado. El mástil es independiente y las vergas están conectadas rígidamente al mástil. En este caso, cada mástil soporta 6 vergas. Los 3 imponentes mástiles de fibra de carbono sustentan las 15 velas cuadradas. Se trata de unos 2.400 metros cuadrados de superficie bélica que ofrecen un rendimiento excepcional en cuanto a velocidad y maniobrabilidad. El barco fue construido por el astillero italiano Perini Navi en el año 2006. Puesto número 2. Segundo puesto del top 5 para el Atena, un clipper de 3 mástiles con aparejo gaff rig para goleta que tiene 90 metros de eslora. Fue construido por el astillero holandés Royal Huisman en 2004 para un científico informático. El Atena es uno de los veleros más veloces construidos en la década del 30. Puede alcanzar velocidades de hasta 19 nudos, siendo más rápido que la mayoría de otros veleros de la época. El barco fue vendido en 2012 por 95 millones de dólares y en la actualidad se puede alquilar por la módica suma de 500 mil dólares semanales más gastos. Puesto número 1. En el puesto número 1 presentamos el EOS, una goleta de 3 mástiles. Sus 93 metros lo convierten en el velero más grande del mundo. Fue construido por el astillero alemán Lürssen en el año 2006. A partir de 2009 pasó a ser propiedad del magnate de cine y de los medios de comunicación Barry Diller. El barco está tasado en más de 150 millones de dólares y encabeza este ranking de los 5 veleros de placer más grandes del mundo.
comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Acordate que podés conseguir Paralelo Cero Magazine en los principales kioscos de Capital y del conurbano, y para aquellas personas que son mucho más tecnológicas pueden ingresar a comunidadnautica.com. Cuando te cuento que podés ingresar a comunidadnautica.com, la podés bajar y tenerla totalmente digitalizada de forma gratuita. Ya sabés, no es una revista solamente de náutica, sino de todos aquellos temas que a vos te interesan encontrar en una publicación Lifestyle. No la dejes pasar, Paralelo Cero Magazine puede ser tuya. Ahora, momento de la primera pausa y de regreso, mucho más Paralelo Cero. Ya volvemos. No te vayas, que hay mucho más Paralelo Cero. Tras la pausa, una lancha clásica de madera de 1945. Ahora llegó el momento de presentarles una lancha de madera construida en el año 1945 por el astillero Pagliettini. Su nombre es Ana y su propietario nos contó toda su historia. En Paralelo Cero le seguimos haciendo honor a los clásicos. En esta oportunidad nos subimos a una Pagliettini del año 1945. Su nombre es Ana y estamos con Manuel. Vos sos el encargado de describirnos y contarnos toda la historia de Ana. Vale, es una Pagliettini del año 45. Tiene 5 metros de eslora por 2.10 de manga. Tiene el volante a la izquierda, que sería el babor. Sí. Después tiene 2 compartimientos, que es el que maneja, y el motor en el medio, y atrás otra compartimiento más, que pueden ir otras parejas más. Hablábamos que tener una Pagliettini es un nombre fuerte, ¿no es cierto?, en el río. Es una lancha emblemática realmente. Sí, en su época Pagliettini fue un astillero muy prestigioso y hizo barcos y lanchas muy buenas. Bueno, vos sabés parte de la historia de esta lancha porque pasó por manos de un amigo tuyo, después por otro conocido, ¿no es cierto? Sí, era primero de un amigo mío que la encontró en la isla. Después, ¿cómo estaba cuando la encontró? Y estaba no muy destruida, pero estaba para restaurarla toda completa. Bueno, la restauró toda en la isla. Después estuvo, no sé si 3 o 5 años haciéndola. Y después la compró un amigo nuestro. ¿Y qué dice tu amigo? ¿Qué es tener una Pagliettini hoy día? Y está chocho de tenerla. Por suerte tiene esa y otra más. Y la otra la está restaurando. Y esta, por suerte, hizo un restyling un poquito más. Y la está disfrutando. Sabemos que cuando una lancha de este tipo sale al río, las repercusiones son muy positivas. La gente, me imagino, que te frena para sacarse fotos. Sí, sí, eso es muy. Tener una lancha de madera es un clásico del río. Y si vas en el agua, te saludan todos, te miran y quieren sacarse fotos. Una, porque no es fácil, porque mantenerla no es fácil, ¿no? No, no es nada fácil. Hay que estar encima, sacarla por lo menos 2 veces al mes en el agua, claro. Usarla. Porque si no se arruina, claro. Y mantenerla con el barniz. Manuel, si te tenés que desprender de la lancha, si la tenés que vender,
a un futuro comprador, ¿qué le dirías? Decime en 5 líneas, ¿qué destacás de esta lancha? Que es un clásico, no la tiene cualquiera. Y hay que saber bastante de las lanchas de madera y disfrutarla. Disfrutarla. Bueno, Manuel, muchas gracias por la nota. En agradecimiento, unas gafas Union Pacific. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y por salir a navegar con Paralelo Cero. Muchas gracias. Y en este espacio, momento de hablar de Mar Santo, un alto estilo en calzado para hombres y mujeres. Mar Santo camina distinto. Para cualquier tipo de información puedes ingresar a su página web www.marsanto.com.ar. Y de esta manera nos vamos a la segunda y última pausa, pero no te muevas de tu asiento, que hay más Paralelo Cero. Ya volvemos. En menos de un minuto en Paralelo Cero conocemos el nuevo Trento 275 Success. Si querés ver este programa online en directo, lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com y tenés la posibilidad de ver la programación completa de este canal, estés donde estés. El Trento 275 Success es uno de los modelos más exitosos del astillero. Hoy aquí en Paralelo Cero vamos a conocer su nueva versión 2019. El 275 Success de Astillero Trento es uno de los modelos más exitosos de esta marca. Por eso en Paralelo Cero vamos a conocer la última unidad votada en este 2019, de la cual estas son sus características principales. Eslora 8,50 m, manga 2,60 m, puntal 1,70 m. El calado máximo es de 70 cm, el depósito de agua potable 180 litros, el de combustible es de 250 litros. Las motorizaciones posibles son nafteros de 280 a 320 HP o diésel de 200 a 260 HP. Habilitación 8 personas. Tiene un cockpit con diseño modular que permite que varias personas puedan habitarlo con comodidad. Destacable además el gran francobordo que da una agradable sensación de seguridad a bordo. Una gran planchada extendida y la cubierta de proa prácticamente plana suman dos importantes espacios habitables al aire libre. El interior es voluminoso, con buena altura y la configuración clásica de dinette convertible en proa, módulo de cocina sobre babor, baño de grandes dimensiones y muy cómoda conejera. La luz natural interior es un punto destacable. Hace poco probamos este mismo modelo con 280 HP de potencia. En este caso el barco tiene un Volvo naftero de 300 caballos. Es un motor con 8 cilindros en V, un desplazamiento de 5.3 litros y transmisión mediante pata DPX. Con ambas potencias el barco navega realmente bien, pero veamos un poco el desempeño con este motor. A 4.000 vueltas registramos una velocidad crucero de 24 nudos.
A fondo dio 5.800 vueltas y la velocidad indicada por el instrumental era de 38 nudos. El Volvo 300 en el Trento 275 tiene muy buena relación peso-potencia, lo que permite, al margen de estos datos, una navegación de crucero más distendida de 19-20 nudos con 500 vueltas menos, y a la hora de acelerarlo se manifiesta muy ágil y picante. Todo esto lo hace sobre un fondo ya muy probado por la marca con eficientes líneas de agua. El Trento 275 Success es un sport cruiser de nuestra industria, de líneas atractivas, con muchas comodidades y buena navegación. De esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Espero que realmente lo hayas disfrutado. Si tenés ganas de más, podés seguir en contacto con nosotros a través de la amplia plataforma de comunicación que ofrece nuestro programa. Acuérdense que la semana que viene tienen una cita aquí en la pantalla del Garage TV. No me fallen porque los voy a estar esperando. ¡Chau!